El gusto por las barbas regresó hace casi 10 años y lo hizo para quedarse. Por suerte para todos, el tiempo que se entendía como un atributo exclusivo del universo hipster e indie ha quedado atrás. Y hoy el vello facial acompaña a hombres de todas las edades, estilos y profesiones. Es probable que en algún momento hayas pensado en dejarte crecer la barba. Y si la idea te resulta atractiva, pero no estás seguro de cómo comenzar a dejarla crecer, o inclusive ya cuentas con una, pero no sabes cómo mantenerla y cuidarla, aquí te compartimos algunos consejos útiles. Moisés, experto en la industria del barbershop, profesión que le nació como un hobby hace 6 años, nos platica los secretos para cuidarla. El corte y el delineado depende del estilo que trae o pida el cliente, al igual que aconsejar sobre qué estilo o productos pudiera utilizarse. Vemos el tipo de cabello que tiene la persona, el tipo de barba, qué es lo que quiere y saber qué productos usar para eso. Si es una barba corta, ocupas, y sería lo mismo en base con una barba larga, que es hidratar, porque la piel se reseca mucho, por la barba se reseca mucho, entonces ocupas hidratar la barba con un aceite, con una crema. Pues nosotros, después de rasurar, delinear y hacer todo, aplicamos aftershave, un poco de alcohol para evitar que se irriten, se les infecte y les vaya a salir una alergia o algo. Otros consejos para una barba presentable y cuidada es mantener un constante mantenimiento y forma en el vello facial, sin olvidar un buen tratamiento. Hay personas que les crece a los 3 días, hay personas que les crece a las 2 semanas. Entonces, lo ideal más o menos es cada semana el retoque del delineado de la barba, igual el cabello, dependiendo de cómo, qué tan rápido les crezca, pero una semana, 2 semanas máximo, está excelente mantener ese cuidado. Pues vivimos en una ciudad que está muy contaminada. Entonces el acumular tanto vello y no darle su tratamiento y su cuidado, pues genera que te queden mucha suciedad en el rostro y de ahí lleva pues una infección, o sea, es que me salieron muchos granitos, que tengo uno que otro granito aquí, o que mucha costra y que se resequeda y todo eso. Es en base al cuidado también, de que no se dan un mantenimiento a su barba pues continuo. Una de las consecuencias de una mala rasurada son los vellos incrustados en la barbilla, el cual puede causar algunas molestias en la piel, al igual que granos rojizos provocados por esta mala práctica. Rasurar primero a favor del crecimiento del cabello, digamos, si crece de aquí hacia acá, rasurar hacia arriba y después hacia abajo para poder quitar y cuando quites no lastimar y no irritar y evitar ese problema. Y si ya lo tienes, pues ya lo ideal ya es venir pues con nosotros, ¿no? A que te demos un cuidado bien para evitar que te pases otra vez. Y explicarte, si tú lo vas a hacer en tu casa, explicarte el proceso, cómo lo hagas para evitar dañarte la piel. No es recomendable utilizar cremas o aceites con alcohol en la barba, ya que este líquido puede dañar o secar la piel. Lo ideal es usar productos orgánicos especiales para el cuidado del área facial. O aceite de argán es muy bueno para eso, el aceite de argán es muy bueno, de hecho es el que manejamos nosotros y evitamos que tenga químicos, que el químico también afecta mucho a la piel. Otro de los dilemas es el de la barba lampiña, sufrimiento de muchos hombres que desean tener una barba, quienes acuden a diversos productos o métodos naturales para producir un crecimiento de vello en áreas totalmente desérticas. Hay muchos tipos de minoxidil que te dicen que el 3%, el 5%, el 9%, hasta el 12%. Y ese tipo de porcentaje es muy alto. Lo que pasa es que te va a tener un efecto secundario y te va a resecar, te van a empezar a irritar la piel y todo porque está muy fuerte. Por lo regular nosotros recomendamos uno que tenga el 3% o el 5% de minoxidil. Es un proceso un poquito más calmado, pero cuida tu piel y es efectivo. Para empezar a ver resultados van a ser 3 meses. Van a empezar los resultados poco a poco. A partir de los 6 meses ya vas a mirar un cambio muy notable, muy, muy notable. Yo de los casos que he mirado todos funcionan. La persona que no le funciona es porque se desespera y a las 2-3 semanas ya no sigue el tratamiento y ya no funciona. Cabe recordar que antes de utilizar cualquier producto de grado médico o dermatológico, es recomendable acudir primero con un especialista. En la actualidad, hay muchos estilos de barba,
ya sean altas, tupidas, estilo hipster, ochentera, larga y bien marcada. Para jóvenes o adultos que se quieren ver jóvenes. De candado, estilos antiguos con un toque moderno. Cualquiera que sea tu tipo de barba, no olvides cuidarla y mantenerla limpia para tener esa imagen que deseas conseguir.